Gracias por continuar con nosotros. Dialogamos recientemente con la diputada de la Asamblea del Valle del Cauca, la doctora Marta Lucía Vélez, acerca de esa problemática de la cual el Departamento del Valle no es ajeno, temas de salud. La diputada de los Vallecaucanos, Marta Lucía Vélez, hizo un análisis de la situación que en el tema de salud afronta la ciudad de Cartago y el departamento. Realmente dentro de uno de los compromisos que tenía la gobernadora en campaña y estamos trabajando y apoyando la Asamblea Departamental y Marta Lucía, diputada del Valle, pero representando el norte del Valle, sabemos que era lo de la Defensoría del Paciente que ya está ubicada en Cartago trabajando por todos los municipios del norte. Esto ha ayudado para que realmente trabajemos y enfoquemos mucho ese tema, el de apoyar. Precisamente hay otra ordenanza que también se está modificando, lo de la estampilla para lo que tiene que ver con el hospital departamental que forma parte fundamental para el Valle del Cauca. Sabemos de que la crisis hospitalaria no solamente es en el Valle, es a nivel nacional, pero estamos comprometidos, la gobernadora, los diputados, los alcaldes, los concejales y todos que trabajemos unidos para que logremos de una vez por todas, poco a poco, ir solucionando todos estos temas. La dirigente política enfatizó en recursos para fortalecer la salud. Ahí se están presupuestando y en el plan de desarrollo y en una de las ordenanzas y sobre lo del crédito, aportarle recursos sobre todo al hospital departamental que es fundamental y que es uno de los ejes principales que nos da mucha cabida para ayudar a todos los municipios del Valle del Cauca. Durante esta administración se retoma el tema del Festival de la Trova, un tema sin duda alguna que gusta muchísimo, ya es de tradición en la ciudad de Cartago, hace parte de la cultura de Igual. Las fiestas de este año, 476 años precisamente, contarán con el Festival de la Trova. Dialogamos con el Orejón sobre este tema. Todo se encuentra listo para que Cartago, durante sus fiestas aniversarias, cuenten con uno de los eventos más tradicionales, el Festival Nacional de la Trova. Es el Festival Nacional de la Trova, el festival tradicional, el original de las fiestas de Cartago, el que cada año la gente espera. En la versión anterior, que también fue en semana, contamos más o menos entre 4.000 o 5.000 personas que llenaron el Parque de Bolívar apoyando una tradición que es el repentismo, la trova, la gracia, la picardía. Esta versión tiene 12 de los mejores trovadores de Colombia. Uno como organizador y trovador sabe quienes están en un buen nivel. Vienen dos trovadores de Medellín que son impecables. Tenemos también por el Valle del Cauca cuatro trovadores, uno de Cali, tres de Cartago. Tendremos de Caldas, de Risaralda, del Quindío y un invitado también a participar del departamento de Santander. En el humor tendremos al Grillo, ganador de varios programas en Sábado de Felices, el rey de los mentirosos actual en la Feria de las Flores, para que la gente lo disfrute mucho. En el jurado calificador, como siempre, un invitado especial que será una sorpresa. Y aparte tendremos también al Gran Paso de Reina, un trovador emblemático, toda una vida en este arte. Es un festival muy, muy, muy agradable. El lunes 8 de agosto, a partir de las 7 de la noche, en el Parque de Bolívar, gratis, como nos gusta. El Festival Nacional de la Trova ha sido una tradición en las fiestas cada año. A la administración municipal, al alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala, también a Jesucita, agradeciéndole a Tito que incluyeron el Festival de la Trova, porque el Festival de la Trova es de nosotros. Y a la empresa privada que también cada año se vincula para este evento, esperamos la misma o más asistencia en el Parque de Bolívar. Al Festival de la Trova, vamos que no tiene costo, en el Parque de Bolívar el lunes 8 de agosto, a partir de las 7 de la noche en las fiestas de Cartago. Adultos mayores de la ciudad de Cartago se vieron beneficiados con una actividad dedicada a ellos, el tema de higiene oral, actividad que fue organizada por la Secretaría de Salud Municipal. Una importante jornada dirigida a la población del adulto mayor realizó la Secretaría de Salud Municipal en una campaña que permitió a varios abuelos una revisión oral. Hoy la Secretaría de Salud realizó una actividad en horas de la mañana con los abuelos del comedor Juan 23 en el Centro Vida de higiene oral, adicional al almuerzo que ellos reciben por parte del Banco de Alimentos. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? Es hacer un seguimiento
un convenio que tiene con la IPS municipal y las higienistas orales que deben hacer un trabajo con los adultos mayores. Son muchos los adultos mayores que se han beneficiado. Alrededor de 70 abuelos asistieron esta mañana a esa. Son los que almuerzan en el centro vida. Seguimos haciendo las actividades, realizando la intervención comunitaria con la población vulnerable, en este caso con el adulto mayor. Cabe resaltar que las jornadas no tienen ningún costo para los abuelos. Se llevó a cabo el día inmediatamente anterior, este pasado jueves, el lanzamiento de la fiesta de Cartago 476 años. 48 eventos fueron incluidos en las fiestas aniversarias de Cartago, que el 9 de agosto celebra sus 476 años de la fundación. Programación que tendrá apertura el 29 de julio y se extenderá hasta el 3 de septiembre. Yo estoy de verdad, y no utilizo los extremos al hablar, yo estoy completamente sorprendido para bien de las fiestas tan completas que hemos logrado vertebrar y articular este año. Un nuevo aplauso corto para el secretario de Cultura y para todos. Sin excusas, y nos pusimos el reto, no olvide que hemos hecho todo lo que hemos podido con lo que tenemos. Cartago es un municipio de cuarta categoría en el país. Cartago no es Medellín ni Cali. Cartago no es Pereira. Cartago no es Armenia. Cartago no es Tuluá. Cartago no es Buenaventura. Cartago no es Yumbo. Cartago es una ciudad con dificultades presupuestales. Tuluá tiene 1.7 veces más el presupuesto de Cartago. Pereira tiene 5.7 veces más el presupuesto de Cartago. Armenia tiene 4.7 veces más el presupuesto de Cartago. Y sin embargo, nosotros con eficiencia, con eficacia, con efectividad, con costo de oportunidad presupuestal, con juicio, hemos presentado semejante evento en este momento, que ciudades hermanas, no son ciudades rivales, en Tuluá todavía se están lamentando por lo que sucedió con sus fiestas aniversarias, y para mí es un gran modelo positivo, no estoy hablando mal, positivo, como es el modelo de Tuluá y el modelo de Buga y el modelo de esta capital del norte del valle, ciudad, región, provincia, Cartago. Y vamos a tratar en los próximos días de proyectar esa belleza de video de esos 48 eventos. El mandatario se mostró satisfecho con la programación que se ha logrado organizar e invitó a la comunidad para que disfrute de sus fiestas en paz y sin abusar del consumo de bebidas embriagantes. Vamos a la pausa, ya regresamos con otras informaciones de interés para nuestros televidentes. Ya volvemos.